Muy buenos días, inquietos e inquietas. Un día más jugando con Eduard PC. En el directo de hoy vamos a continuar con el Grim Fandango, donde lo dejamos la semana pasada. No sé si os acordaréis que estábamos al fondo del mar. Habíamos localizado por fin a Merche, que nos costó lo nuestro encontrarla. Pero una vez encontrada, pues nada, pues el reto era sacarla del fondo del mar. Entonces, acordaros que estábamos en un sitio donde era como una isla donde estaba el domino, el jefe de la mafia, y nos tenía allí secuestrados y currando para él. Entonces, teníamos que salir de allí por patas. Lo que pasa es que no había forma humana de salir de esa isla. Vamos a ver qué se nos ocurre hoy para salir de allí. Acordaos también que habían dos niños dentro de una jaula y daban un poquillo de grimilla, sobre todo cuando lloraban, ¿vale? Así que nada, vamos viéndolo. Ahora que me fijo, el jersey se ve azul y negro, que tengo uno que es, bueno, azul y azul marino, que tengo uno que es azul y azul marino, pero este de aquí es verde. Lo que pasa es que el croma me lo convierte a azul. Curioso. ¡Vámonos, pues! Perfecto. Aquí estamos, fumando bajo del agua, que quien no lo ha hecho alguna vez. Vamos. Vamos a recordar dónde estábamos, porque no me acuerdo de la situación. Está flipando, digo, ¿qué tengo detrás aquí? No, es el icono este. Este de aquí era... ¿cómo se llamaba? ¿Pacheco? Oh, Virginia. Oh, da di da da. Oh, da di da da. No puedes correr. Chepito. Chepito. Es verdad, Chepito. ¿Cómo has conseguido un destrozatodo? Tengo contactos, enchufes y tengo un botín con el que comerciar. Comercio es el nombre del juego aquí en el Gran Arrecife. Vale, nosotros el destruye todo este aquí lo tenemos nosotros. Y si lo cambiamos por este martillito que está usando ahora. ¿Botín? ¿Dónde has conseguido el botín? Está por todo el fondo del océano, joyas, monedas preciosas. Vosotros y vuestros elegantes barcos nunca lo supisteis, porque nunca os paráis y miráis. Dame algo del botín y compraré nuestra salida de aquí. ¡Lo cambié todo por esta belleza! ¿Has cambiado las joyas y las monedas por una herramienta? ¡Es una destroza todo! Me tiene su sentido. Quiero intercambiar algo. Pues has venido a un lugar correcto, hijo. ¿Qué necesitas? Ay, no se me ocurre nada más. Piensa en algo pequeño como en un cuchillo o literatura de bolsillo. ¿Tienes esas cosas? Tengo por delante un largo día de recogida de restos de naufragio, así que... Por favor, adelante. Vale, pinta que con esto de aquí... ¡Chepito! No podemos pillar... ¡Deja de gritar! Más cosas, ¿no? Pinta, a ver... Pues tú no quieres que ese pulpo te vea charlando. ¡Oh, mano! ¡Es cierto! Vale, el pulpo los tiene a todos esclavizados. Espérate, ¿por aquí puedo ir? Ah, vale, es verdad, aquí me iba la cadena. Vale, pues vamos. Voy a ver. Seguro a que los mineros fueron traídos aquí por ese pulpo. Pues por lo menos deja tus herramientas. Vamos a salir de aquí por la fuerza. Tío, si Terry me hubiera devuelto ese libro, podría crear muchos problemas. Dadum, dadum, dadum. Oh, Virginia. Seguro que los mineros fueron traídos aquí por ese pulpo. Pues por lo menos no se los comió. Oh, da, di, da, da. Aquí no se me ocurre nada más que pueda hacer, Repito. No hay nada. Volvamos. Es verdad que me he cambiado los auriculares y estos tienen volumen aquí detrás. Espectacular, Espectacular. Anteriores que tenía, que eran otros Logitech. A ver si se ve
tenían un interruptor en el cable y podía subir, bajar el volumen, poner el mute. Esto de aquí lo tengo aquí detrás. Aquí lo del mute no hay, ¿no? Botón de mute. No. Pero puede que el mute tenga algo que ver con esto. Aquí hay como hace un movimiento. Nah. No hay mute. Vale. Venga, sigamos. Por aquí íbamos a la cinta, ¿correcto? Iba la cinta por el otro lado, puede ser. Puede ser. Correcto. Y aquí podíamos subir arriba. Aquí no hay nada, ¿eh? No hay nada. Pero por aquí podíamos subir. A ver si con la cadena de abajo puedo subir. Deja, nos deja, vale. Y aquí no hay nada más, ¿eh? Y puedo ir por un lado, no puedo hacer nada de nada de nada. Venga, subamos. Ah, ojo, que si me muevo ahora. Espérate, que se está enganchando. Uy, que la he liado. Uy. A ver. Espera. Vale. Si en vez de irme tan lejos me voy aquí, lo mismo. Tengo que poner algo en la punta. ¿Qué puedo poner en la punta? En la punta tengo que enganchar algo. Vale. ¿Salgo aquí? ¿Qué pasa? Espérate, ¿y si tiro la cadena ahora? ¿Salgo? Nada. ¿Estoy en la punta de todo? ¿Y si aquí suelto la cadena? Primero que haces es recogerlo. Vale. Lo mismo, ¿eh? ¿Y puedo salir aquí? No puedo salir de aquí. No hay escalera. Correcto. Recoge. Vamos aquí, sal. Espérate, déjame salir con la cadena bajada. Esto no me va a dejar cogerlo, evidentemente, porque dice que pesará un... un huevo y parte del otro. A ver. ¿Dónde vas? No quiero herniarme. ¿Vale? No puedo creerme que yo la matara. ¿Vale? Si tuviera algún pelo de acero gigante que rizar. Esto es lo mismo. Y esto de aquí. Ven corriendo aquí. Esta pala parece más pesada que mi último barco. No es un dispositivo portátil. Ya veo. No es un dispositivo portátil. Es que quizás ya no la necesito para nada más.
Ya la usé en su momento. Esto de aquí me extraña tanto esta parte de aquí, tío. Quizás es para que el barco atraque aquí, pero tengo que reflotarlo primero. Porque es que es un espacio completamente lleno. No tiene nada. A ver, la guadaña. El destroza todo. Es un destroza todo. La guadaña y el destroza todo, tío. Déjame seleccionar el destroza todo. ¿Puedo usar el destroza todo aquí? La pala ha aprendido su lección. Deduzco que no. ¿Y el destroza todo aquí? Pinta que no, ¿verdad? Ellos ya están haciendo daño y no necesitan usar el destroza todo. Vamos a destruir. Ven corriendo aquí. Vamos, vamos, vamos. Hijo, estás dando una vuelta muy rara, ¿eh? ¡Mijo! Vale, debo haber tocado el cable HDMI porque la pantalla se ha puesto negra. Quiero destrozar todo eso. Estoy viendo el directo por el OBS, pero no por la pantalla. Rayas. Ahora sí. Vale. El destroza todo, básicamente, no lo puedo usar ni con esto, ni con esto. Pues nada, para arriba que vamos. Para arriba. Recojo primero. Hello. ¿Qué está pasando? Dime que no te has bloqueado. Dime que no te has bloqueado. No había avanzado nada, pero igualmente una putada. Vale. Vamos a guardar. Y ahora vamos a salir. Y vamos a bajar. Vamos a hacer que la cadena suba. Y vamos a bajar la cadena. Luego no tendría que bajar. Ven aquí. Esto, la cinta irá en contradirección. Para arriba que vamos, sube, ahí estamos. Vale, probaremos ahora a tirar la cadena. En principio no debería bajar. Vale. ¿Y de qué me sirve que esto esté aquí? Nada. No puedo acceder a ella igualmente. ¿Y si ahora muevo la máquina? Recojo.
Y si la bajo... Y ahora estiro la cadena para abajo. Salir. Estoy en nivel desesperado, ¿eh? Narices se me ocurre para poder hacer esto. Ahora, mientras está bajando, no puedo hacer nada. Vamos para abajo. Oh, oh. ¿Qué? A ver qué necesitas. Creo que este bebé es nuestro billete de salida de aquí. Solo estaba arrancándola por diversión, pero tu idea también es buena. Y destroza todo, no servirá de nada, ¿no? Que se lo dé. Aquí no hay nada que pueda destrozar. Esto no se mueve, no hay nada. Oye, ¿quieres uno de estos? Que habría sido más fácil abrirla que con mi cabeza. Pero ahora ya es demasiado tarde. Me encanta. ¿Puedo usar esto? A ver, este juego hace cosas raras, ¿eh? Está como bugueado. Porque le he dicho que mire dentro del bolsillo cuando está cogido con las dos manos. ¡Qué real es! A ver... No puedo ni tirar adelante, ni atrás, ni escape. La vida, tete. ¿En serio? No puedo hacer nada. Nada, control al suprimir, administrador de tareas. Ups. Y Green Fandango. Analizar tarea. Qué chungo soy. Venga. De algo que está acá de jugar. A priori no. Vale, pues vamos a... Lo dejo así porque total no ha cambiado nada desde el último punto de guardado. Vale, no nos despistemos de guardar, ¿eh? Que ya hemos visto que se nos ha bloqueado un par de veces. La primera aún lo he podido salvar. Vale. Aquí es donde hay los niños estos. Niños, dais mucha grima, ¿eh? ¿Y puedo usar la guadaña? No cabe. ¿Cómo que no cabe? ¿Cómo están mis valientes soldaditos? ¿Has venido a rescatarnos? En eso estoy. Vosotros esperad aquí y sed unos angelitos valientes, ¿vale? Muy bien. Muy, muy triste. Aquí hay una puerta. Esa es la puerta de la jaula. ¿En serio? Buena, eres libre. Muerte a Domino. Déjanos en paz. Si salimos otra vez, le hará daño a Merche.
Pues entonces, quédate ahí dentro. Es malo. Él es... La puerta esta el otro día no la vimos. Ya hemos avanzado un poquito más en la historia. Me gusta más mi viejo escritorio. Me gusta más mi viejo escritorio. Me gusta más mi viejo escritorio. ¿Y puedo usar esto con el escritorio? No quiero destrozar todo eso. Chiquillos, échale un vistazo a mi sierra de huesos. ¡Qué cabrón! Seguimos torturándolos. No. Que os mejoréis, chicos. A ver, Merche. Miro esto y mira la pared no del quiero fondo. Destrozar todo eso. A ver, Merche, háblame, por favor. No quiero destrozar todo eso. No destroces nada, pero habla con Merche. Me gusta ese vestido. Bueno, lo he hecho lo mejor posible. ¿Sabes lo difícil que es conseguir tela decente y medias de seda en una isla fábrica desierta en el borde del mundo? No, no lo sé. Oye, en cuanto al arma... ¿Listo para dejarme tu revólver? Lo estaría si lo tuviera. Ya. Yeah. Escucha, Merche. Manny, hablar no nos ayudará ahora, ¿de acuerdo? Acordaros que Merche se cree que colaboramos con Domino y que tenemos un arma. Pero no tenemos arma, tenemos que conseguirla de Domino. Pero no sé cómo hacerlo. Tío, ese cenicero es tan elegante que se podría comer caviar en él. Cuando te acostumbres al sabor del hollín, te sentirás como un rey. ¡Oh, mis medias! Están destrozadas. Este era mi mejor par. Marrano. ¿Intentas tener algo bonito en esta isla cruel? Vale. Vamos a coger las medias. Para no las cuelas, por favor. ¿El qué? Tu velocidad trabajando. Muchas gracias, Manny. Pero tú no eres mi jefe, así que me importa un comino. Bien, excelente. Sigue así. Vale, tenemos unas medias usadas. Un poco de pinta uñas clarito y arreglado. Para parar que no se haga carrera. ¿Qué puedo hacer con unas medias así? ¿El guarro de mi jefe? Señor, ¿tiene cita? Vengo a decirle a Domino lo que quiero. No creo que entiendas la cadena de mandos de por aquí. Pugsy y Vivi trabajan para ti. Tú y yo trabajamos para Domino. Y él para Héctor Le Mans, el jefe del crimen del tuétano. Pues creo que ha llegado el momento de hacer una reestructuración. Bah, sus pantorrillas son demasiado cuadradas. Jamás las llevaría. Tienen un agujero. Tienen un agujero. Tienen un agujero. ¿Para qué me puede servir unas medias con un agujero? Thank you.
Lo siento, niños, pero estas medias son lo único que nos queda de Perche. ¿Qué? Oye, solo bromeaba. ¡Qué cabrón! No, gracias. Vale. Jamás las llevaría. Tienen un agujero. Un agujero. Haces mucho énfasis en lo del agujero, ¿eh? ¿Para qué me puede servir que tengan un agujero esas medias? Voy a ir donde Chepito. Chepito. ¿En qué me puede servir? Quizás es un tesoro. Me puede servir para filtrar. Oye, Chepi, mira la calcetería. ¿Dices que son de seda auténtica? ¿Dónde las encontraste? Las llevaba puestas todo el tiempo. ¿Tú también? Pues entonces, aquí está tu nuevo cuate. Ah, mi primer arma es Proutela. ¿Está cargada? No. ¿Eh? ¿Es difícil conseguir las balas? ¿Qué tal, crack? Marma. Aquí jugando al Grim. El juego está guapo, es un clásico. Es del 97, 98. Y la verdad es que la historia que tiene está muy entretenida. No lo había jugado y lo tenía ahí en mi lista de pendientes. No es que sirva de mucho sin palas. La verdad es que está guapa. Está guapa esta aventura. Es complicada, ¿eh? Es complicada. La veo siempre en la Store, nunca me animo. Yo la pillé... La tengo de GOG, de Good Old Games, que la regalaron hace tiempo y la tenía pendiente de jugar. Y no me la he pillado para Steam porque la tenía en GOG. Y la verdad es que está guapa. Míratela en Eneva o en Kingwing o alguna de estas así. Si te la quieres pillar, porque muy cara no puede ser. Entonces... Es un juegazo. Es un juegazo. Llevo 6 directos. Llevaré unas 15 horas. Entre 12 y 15 horas. O sea que el juego tiene... Tiene sus horitas, tiene sus horitas. Merece la pena, a mí me gusta mucho. Venga, ¿qué puedo hacer? Mi primera arma es Proutela. Vamos a enseñarle la pistola a Merche. Sí, sí, las aventuras gráficas en general... ¿Pero qué ha pasado? Dan de sí, merecen mucho la pena. ¿Qué pasa, Colti? ¿Y era monstruo, crack? Venga, métete con el Barça. Tienes tus 30 segundos de gloria para que te metas con el Barça. Vamos a darle, mientras tanto, la pistola a Merche. ¿Una relación puede ser buena sin confianza? Cierto, una relación sin confianza es casi tan vacía como un arma sin balas. ¿No pensaste que una chica lista siempre guarda un cartucho en su sombrero para los días tontos? Venga, vámonos. Merche, todavía no sabes qué... Sé exactamente lo que estoy haciendo, muévete. ¿Por qué no escuchas mi plan de escape antes de...? ¿Problemas en el paraíso, che? O nos dejas ir ahora mismo o tu niño viernes se va a enterar. Bueno, odio verte marchar, Manny, pero... La señora parece haber decidido. En serio, le dispararé. Bien. De todos modos, ya no labura para mí. Pensaba, te dispararé a ti. No lo harás, sos demasiado buena. No lo soy. Ya no soy buena. Tú me has hecho mala teniendo a mi prisionera. Voy a romperte como un jarrón chino falso. ¡Voy a! Prefiero gastar saliva por un equipo que es franjirrojo. Vaya, vaya. Franjirrojo. Qué carácter. Pero una noche en Chirona suele bajar los humos. Rayos. Vale, la ha metido en prisión. Sí, sí, la verdad es que el juego está muy bien. Sobre todo por ser un juego tan antiguo. A ver... Aquí hay una bandeja. No, esto no puedo hacer nada. Esto, el cenicero. No sirve de nada, ¿no? Esto.
bastante inútil. Vale. Pero si te gustan con buenos doblajes... ¡No tiene ninguna gracia! Ah, mira, aquí está la prisión. Si te gustan con buenos doblajes, el Deponia y el Randall's Monday. Creo que me estoy quedando sin aire. No, hombre, no, ¿cómo te vas a quedar sin aire? ¡Te lo advierto, Domino! Ya estoy aquí, tranquila. Creo que me estoy quedando sin aire. No quiero estropear la rueda, es mi amiga. No quiero estropear la rueda. ¡Déjame salir! ¿Verdad? Creo que me estoy quedando sin aire. ¡Me estoy enfadando! ¡Qué mamón eres! ¡Manny! ¡Espérate! ¡Esto no tiene ninguna gracia! No sé cuál es el criterio. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Cuál es el criterio para abrir la puerta? Perdona que no haya confiado en ti. A ver qué me decís. Déjame aquí en el chat. Salir. Que no queréis gastar saliva con un equipo que no se lo merece. Y lloráis por el Valencia también. El Barça juega Champions. ¿No? Por cierto, el domingo me acordé de ti. ¿Qué pasó? Ah, porque fuiste al salón de la Japan. Vi a Selby que estaba en la Japan, luego deduzco que tú también fuiste, ¿no? Parece no tener ni idea de lo cerca que estoy de escapar. ¡Domino! Tronco, ¿cómo va la huida? Ah. Bien, llegó el momento de sacar a Merche de la caja fuerte. Ah, tengo que dejarla ahí toda la noche hasta que se calme. ¿Crees que puedes domarla solo con encerrarla por la noche? No, pero la falta de oxígeno la calma y así yo puedo abrir la puerta sin miedo. Pues creo que voy a tener que volver a intentar escapar. Oye, hazlo tú, chico. Parece no tener ni idea de lo cerca que estoy de escapar. Parece no tener ni idea de lo cerca que estoy de escapar. Vale. Voy a estar salvo, ahora vengo. ¡Estoy aquí dentro! A ver. ¿Pero cómo quieres que abra esto, cariño? ¡Me estoy enfadando! Debe ser una cerradura de combinación, pero no veo ningún número. Al pobre Dom nunca se le dieron bien los números. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Cómo puedo saber la combinación? ¡Estoy aquí dentro! ¡Vivi! ¡Esto no tiene ninguna gracia! ¡Manny, ¿dónde estás? ¡Manny! Ni idea de lo que estoy haciendo. ¡Abre esta puerta! Creo que no introduje la combinación. ¡Estoy correcta. Aquí dentro! Creo que me estoy quedando sin aire. A ver, ¿cuál tiene que ser la combinación? Porque dice que no tiene memoria. A ver. ¿Cuál es la combinación? ¿Cuál es la combinación? ¡Manny, ¿dónde estás? Se habrá quedado sin aire ya la tipa. Sí, sí, como poco. Perdona, a ver, que no haya confiado pensemos. En ti. Voy a hablar con los niños. A ver si me saben decir qué narices puedo hacer. Voy a hablar con los niños. Niños. ¿Cómo están mis valientes soldaditos? ¿Has venido a rescatarnos? En eso estoy. Que vaya bien, Marma. Gracias por pasarte, crack. Cuídate. Nuevo plan. Merche está encerrada para siempre. Nos vamos sin ella. No podemos irnos sin Merche. Vosotros esperad aquí y sed unos angelitos valientes, ¿vale? Vale. ¡Alguien! ¡Me estoy enfadando! La pistola esta con esto. Esto si destrozo todo el pomo, entonces no entraré nunca ahí.
¡Te lo advierto, Domino! ¡Esto no tiene ninguna gracia! ¡Bien! ¡Estoy aquí dentro! Debe haber alcanzado uno de los circuitos principales. ¡Esto no tiene ninguna gracia! Pero parece que lo he destripado. Aquí ha pasado algo. La puerta esta se ha movido. Puede ser. Por favor, guarda eso. Gracias. Vale, hemos pillado la indirecta. Pero aquí ha explotado algo. Se ha movido la puerta esta. Vamos a mirar esto, ¿qué es? Esas son las guardas de la cerradura de combinación. No puedo moverlas a mano. Necesito esta rueda. Vale. Ah, vale. Pues entonces... Vale. De arriba ya está. Bien alineadas y todo, que las tenía. No puedo moverlas a mano. Necesito esta rueda. Esto... Vale. Esas son las guardas de la cerradura de combinación. Vale, y si uso ahora esto... Esas guardas deben estar hechas de un acero más fuerte que el de la puerta exterior. Vamos a usar. No quiero estropear la rueda, es mi amiga. Veamos. Aquí lo uso aquí, va a servir para que no se mueva. Quieto. Qué grande esto. Y esto se lo uso aquí ahora. Bien. Muy bien, Merche. Ahora puede salir. ¿Merche? Se queda inconsciente. Algún tipo de contacto de metal.
No. Con la corriente eléctrica siento un hormigueo en la médula. Bueno, si déjame guardar. Guardar partida. Porque aquí Merche nos la va a jurar, ¿eh? ¡Oh, oh! Oh, ¡Calvo! Raúl, lo siento tanto. ¿Qué pasa, tu rasta? Pues la verdad es que no lo había jugado nunca, tío. Y lo estoy jugando por primera vez y me está gustando muy mucho. Todos están cerrados. Deben ser informes de recogida de coral muy delicados. Todos están cerrados. Parecen años y años de informes de recogida de coral. No puede ser lo que esta caja fuerte secreta debía guardar. Todos están cerrados. Deben ser informes de recogida de coral muy delicados. ¿Puedo usar esto? Ja, no bromees con el destroza todo. ¿No puedo abrirlo? Todos están cerrados. Ah. A ver, Merche, ¿qué te has quedado sin aire o qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo veas? Menos mal que me desperté porque me lo habría perdido. Sí, sí, recuerdo lo que me lo comentaste cuando le daba. Que me lo comentaste cuando estabas en Rubacaba. Cierto, cierto, cierto. A ver. ¿Y el hacha? ¿Qué puedo hacer con...? Esa cosa pesa. ¿Para qué? Yo te conté que mi primera run me había tardado como 10 años. Sí, sí. Bueno, espero tardar un poquito menos. A ver. ¿Dónde está Merche, tío? A ver, miremos esto. Jope, los antepasados eran enormes. Merche, ¿estás ahí? Mejor que salgas, cariño. No tenemos tiempo para jugar al escondite. Todo esto, no sé dónde está Merche, ¿eh? No creo que él disfrutara mucho de una vuelta a caballito. ¡Jope! Los antepasados eran enormes. A ver, aquí no hay nada. ¿Y esto de aquí? Todos están cerrados. Deben ser informes de recogida de coral muy delicados. No creo que vaya a ser tan fácil recogerlo desde este lado. No creo que vaya a ser tan fácil recogerlo desde este lado. Manny, sabía que tú... ¿Por qué está cerrada esa puerta? Era la única forma en que yo... ¿El viento? Ay. Guarda esto. ¡Mira, mira cómo camino! ¡Hala! Michael Jackson, ¿habéis visto? Vamos a repetirlo. ¡Míralo! ¡Wow! ¡Bugazo! Y es lo que tenía en los juegos de la época. Oye, bueno, esta hola. Es mi habitación. Vete a utilizar el aire de tu propia habitación. A ver... ¿Qué hay aquí? Vengamos. El patinaje, sí, sí, es lo que tiene. Vale. Aquí. ¿Aquí qué hay? No veo otra forma de salir más que por esa rejilla de ventilación. ¿Y aquí qué hay? Ese sistema de aspersión casero parece estar a punto de desintegrarse. Vale. Ese sistema de aspersión casero parece estar a punto de desintegrarse. ¿Y esto? Aviso. Sistema contra incendios. No tocar. Vale. ¿Y esto? ¿Qué hay en estas maletas? Echa un vistazo. Son todos los billetes doble N que Héctor y Dom han robado a través de los años. Cada uno de ellos fue robado a un buen alma y ahora... aquí están. Así es. ¿Qué?
Están allí, eso es lo que me molesta. Cuando yo era un gran vendedor, siempre estaba viendo billetes doble N. Pero ellos se mudaron. ¿Qué quieres decir con que se mudaron? Se ponen nerviosos cuando están cerca de las almas humanas. Y el billete que te pertenece acaba cayendo en tus manos. Pero estos billetes y los billetes de la maleta de Charlie es como si estuvieran muertos. ¿Por qué guardarían Héctor y Domino maletas de billetes doble N falsos? Kinsa 2666. Te está hosteando con cero viewers. ¿Qué? ¿Quién ha dicho que era? ¿Viking? No sé quién ha dicho que era, pero gracias por el hosteito. A ver, venga. Vale, pensemos. Ese Viking Shadow. ¿Qué tal, crack? A ver. ¿Qué mierdas? Pues bien, tío. Con muchas ganas de jugar, que llevo una semanita movidita, ya os contaré algún día de estos. Y nada, pues tenía muchas ganas de jugar, aunque hoy voy a poder jugar poco, porque a las 5 tengo que ir a buscar a mi hija, que hoy no va a extraescolar porque mañana tiene examen, así que toca estudiar. De hecho, me pongo la alarma un segundo. Con el Google. Ahora vuelvo un segundo. ¿Alguien más de los presentes tiene un Google de estos asistente de casa? Porque cada vez va peor, diría yo. Ya te diré qué tal va la sesión de estudios, porque normalmente estoy a un paso de infartar. Vamos a usar la guadaña, que parece que la estamos usando mucho ahora aquí. Y ahora esto de aquí. No quiero estropear la hoja. Guárdala. Toca reiniciar el Google de vez en cuando y ya funciona bien. Ahora solo tenemos que esperar a que se llene la habitación y saldremos flotando. Bien, esto es decepcionante. A mí no. Nosotros no flotamos, ¿recuerdas? ¿Por qué guardarían Héctor y Domino maletas de billetes doble N falsos? ¿Por qué guardarían Héctor y Domino maletas de billetes doble N falsos? A ver... Creo que tenemos que venir con... esto. Si acaso vamos a coger... Me fastidies que está en un sitio muerto y no la puedo coger porque está en un sitio muerto. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver, chicos, gente maja que ha jugado al Grim Fandango. ¿Necesito esta hacha? Hay una tecla para interactuar. Vamos a ver cuál es. Opciones. Cambiar asignación de teclas. Vale. Examinar. Usar la U. A ver. U o P. De recoger. Vale. Vamos a probar. Bien, bien, bien. Gracias, gracias. Buah, me he quedado blanco, ¿eh? Digo, ya verás que tengo que tirar de save game. ¿Hay algún desagüe o hay algo? Ah.
mujer que tenga que darle con esto a cada uno de las de los desagües de estos. Oh, otra vez no. No he hecho nada más, ¿no? Pues vamos a intentar a darle con la... destroza todo al tubo este. A ver si... como es más grande, sale más agua. No quiero destrozar todo eso. ¿Qué destrozo si no quieres destrozar todo eso? No quiero destrozar todo eso. Pensemos, tío, pensemos. Ahí arriba no llegarás, ¿no? No puedo llegar tan alto. Pensemos. No hay nada, nada, nada. A ver si con la guadaña puedo destapar eso. No creo, ¿eh? Pero vamos a probarlo. Ni siquiera llegaría con eso. A ver, yo creo que los maletines estos tienen que flotar y yo flotar encima de ellos. Esa es la lógica. No creo que vaya a ser tan fácil recogerlo desde este lado. No. No creo que eso aclare mucho las cosas. A ver, pensemos. ¿Quieres un trozo del traje de calavera? ¿Quieres un trozo del traje de calavera? ¿Quieres un trozo del traje de calavera? No, no, no está funcionando. Luego, déjame meterle el destrozatodo. ¿Para qué podría servirme darle con el destrozatodo? Quizás alguna de estas partes me permite subirme al bicho este para poder llegar al extintor. Creo que eso solo haría que toda esa fea cosa chocara contra mí. Pensemos. No quiero destrozar todo eso. Hablaremos con Merche, ¿eh? No ver quiero qué dice. Destrozar todo eso. Dando. Merche, ¿qué me cuentas? Gracias por no dispararme. Mira, lo siento. Debería haber confiado en ti, pero los dos últimos años han sido bastante duros, ¿entiendes? ¿Ya está? Parece mojada. Tu aspecto es el de alguien a quien le vendría bien un crucero. Todavía mi agente de viajes, ¿verdad? Tu aspecto es el de alguien a quien le vendría bien un crucero. Todavía mi agente de viajes, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Qué se ha ido por aquí? A ver, un segundo. Déjame coger entonces esta. Y primero tú. ¿Qué pasa con las maletas? Olvídalos, son falsos. Y de todos modos no cabrían por este agujero. Vámonos. El secreto. Ay, bien, aquí hemos salido. A los niños y yo volveré aquí con el barco. ¿Qué barco? Bien, en eso estoy. Muy bien, Manny. Domino y la piba de los poemas que tengo no recuerdo. Pensar cómo botar ese barco que encontró Glotis. Necesito una cigüeña gigante que traiga a ese bebé hasta aquí. ¿Qué tenemos?
vamos a tener lo básico. Ah, sí, sí, sí. Os juro que conseguiré un barco. Muy bien, Manny. Sí, sí, sí. La que tiene el Blue Casket es el sarcófago azul. ¿Y el Chepito? ¿De dónde es? No tengo ubicado ese acento. ¿Qué pasa, Rox? ¿Cómo llevas el Encodia? ¿Ya no hay palanca? Pues sí había palanca. Me he quedado todo loco mirando. A ver. Chepito es acento bien norteño de México. Ah, la crucita de mar. Sí, ¿ves? Ahora sí que está palanca. Vale. Un código a punto de terminar. ¿Y qué? ¿Te está gustando el juego o qué? Está bien, ¿no? Pero esos tres personajes creo que reexageran con los acentos. Me causa mucha risa. Y a mí como mil me gustan mucho los del... Los que te decía del... Encodia... No, Encodia no. Los del... Deponia y... Randall's Monday. A ver, Glotis, vente pa' aquí. Creo que este bebé es nuestro billete de salida de aquí. ¡Oh, sí! ¡Bien dicho! Solo estaba arrancándola por diversión, pero tu idea también es buena. ¿Qué puedo hacer para que arranque la mierda esta, tío? Solo me permite subir. Puedo usar... Arriba. Vale, vamos a bloquear el juego una vez más. Porque yo sí. Atentos, gente, que voy a bloquear el juego. Si le doy aquí, a esto de aquí, se queda bugueado, tío. Hemos aprendido a buguear el puto juego. Manda huevos que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, tío. Cuando estoy aquí cogido con las dos manos, si le doy a sacar algo del de esto, se me bloquea el juego. No puedo ni adelante, ni atrás, ni con el ratón. Nada. Ni la P, ni la O, la I. Nada, nada, no puedo hacer nada. Ni el escape. Ni el escape, chicos. Nada, control al suprimir una vez más. Administrador de tareas. Green Fandango. Finalizar tareas. Perfecto. Abre TGOG. Sincronizando. Play. Ojito, ¿eh? Sí, sí. Es un fallo, un bugazo que tiene el juego. Vale. Aquí no puedo hacer nada. Puedo probar una cosa que probé antes. Es tirar la cadena para abajo. Recogerla la de arriba. Y a ver si ahora esta vez, que ya hemos hecho la otra parte del juego, me coge esta ancla o hace algo.
vamos a probarlo. La otra cosa es hacerla girar ahora. Si la empiezo a hacer girar ahora, ¿qué pasará? No la cogerá. Claro. Como le veo las manos ocupadas a Manny, pues que no voy a usar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale! Bien, ahora ha hecho algo que antes no había hecho. Bien, bien, ya está. Voy aquí. Ya está. Esto lo hemos hecho antes, pero como no, supongo que no habíamos hecho todo el resto de la historia, no nos dejaba hacerlo. Vale. Ahora vamos a girar la máquina. Bien. Glotis, estoy tan contenta de verte. Oh. ¿Está listo el barco? ¡Sí, vamos! ¡Comamos algo de arrecife! ¡Ojo, No veas el Glotis, tío. ¡Funciona de locura! ¡Avante a toda máquina! ¡Adiós! ¿Vas a intentar llevarme de vuelta y recuperar tu trabajo? Mi único trabajo ahora es traerte a ti y a todos aquí, donde se acaba el camino. Pero si no me vas a usar para recuperar tu trabajo, ¿por qué tanto tiempo intentando encontrarme? Merche, yo... ¿Qué es lo de al fondo? Hay algo por el agua, ¿no? Necesitaba encontrarte. ¿Qué es lo del agua? ¿Un tiburón? Sabía yo que era algo malo. ¡Ay, pulpo! Te ofrezco un trabajo, Manny. Y mirate, fastidiándolo todo ya. Mirate. Supongo que te habrás percatado de que esto aparecerá reflejado en tu ficha. Vale, el pulpo sigue estando dentro, porque lo vemos aquí en los ojos. Vale. Ese es el peor periscopio que jamás he visto. Oye, para allá, pulpo. Vas demasiado rápido. ¿Y si uso? Ah, que ya no tengo eso. Solo tengo... No te quedo, calavera. ¿Perdés la pelea y por eso molestás a mis mascotas? ¿Por qué no intentas parecerte un poco más a mí, Manny? He estado intentando mostrarte cómo, pero tú no escuchás. Con que solo adoptaras la actitud correcta, mirad lo que podría pasarte. Esto ha sido bastante rápido, ¿no? Esta parte. Vale. Otro año más. Aquí vamos de año en año, ¿eh? ¿Dónde estamos? Aprende Dark Souls. ¿Por qué? Porque como se me da tan bien esto con el Dark Souls, voy a flipar. Porque aquí Coltan... es un fanático de los Souls y, si no recuerdo mal, lo pasa mal. Nunca he jugado a ningún Dark Souls. No sé, no me han llamado la atención. Aquí estamos. Sí, Peligliano, señor. Sala de espera 2. Siguiente. ¡Glotis! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Glotis? Ha saltado el menú, ¿no? ¿Un segundo? Sí. Vale. Vale. ¿Glotis? A ver, Glotis, no me estás tocando las... ¿Dónde has ido? Lo decía porque los Dark Souls que aprendan de este juego... ¡Ah!
A Glotis le encantarían. Parece el procedimiento estándar del DDLM. ¿Qué DDLM? Ya ni me acuerdo. ¿Bruno? ¿Bruno Martínez? ¡Tú! ¡Tú fuiste el tipo que me encerró allí! ¡Al menos podrías haberme dado una revista! 4 años sin nada que leer excepto esta maldita taza. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya que estás así, ¿por qué no me ofreces un ascenso? ¡Me largo de aquí! ¡Este mundo es para los mamones! ¡Los chupones! Ponían los subtítulos. Vale, tenemos una taza. Como me digas que tiene líquido, ya aplaudo con las orejas, ¿eh? Guardaremos. ¿Aquí dentro hay algo más? Aquí dentro hay espuma de embalaje con la forma de Bruno. Ya tengo una jarra llena de eso. Ya tengo una jarra llena de eso. Vale. ¿Hola? Uf, están vacíos. Qué pena, ¿no? Está lleno de ataúdes. ¿Puedo entrar mejor al coche? No lo recojo. Ah, está flipando, digo. Mejor no lo recojo. Vale. Vamos a intentar ir aquí. Esa es la carretera por la que llegamos. Nada ahí fuera salvo nieve y unas gafas de sol en perfecto estado. Pues coge las gafas de sol. Esa es la carretera por la que llegamos. ¿En serio? Nada ahí fuera salvo nieve y unas gafas de sol en perfecto estado. Unas gafas de sol en perfecto estado. No entiendo la broma. A ver, pensé. ¡Manny! ¿Algo va mal? Sube ahí arriba y mira. Capachao. ¿Y todos? ¿Dónde están? Sala de espera 2. ¿Cuánto tienen que esperar aquí? Hasta que tengan billetes. Consiguieron billetes para el número 9 y ahora no los tienen. El castigo por vender billetes doble N es el más severo. Pero ellos no vendieron sus billetes, se los robaron. ¿Quién? Héctor Le Mans. Los robó para venderlos a ricos que no los merecen. Tal vez sean ellos. Veamos lo que se merecen. ¿Sabías que también puedes cambiar con las flechas del teclado? Sí, tu rasta. Tu terrasta, lo sé, lo sé. Antes cuando la hacha en el suelo lo he hecho. ¡Qué juegazo, tío! No tiene más de 20 y pico años, ¿eh? Tendrá que cerca de 25 años. Vale, ¿qué me dices? ¿Qué le pasó a ese tren? Tu destino no puede ser comprado. ¿Qué pasa, Coruset? ¿Qué? ¿Es mucho o qué? No lo entiendo. ¿Por qué han sido detenidos todos? Debido a un billete que un alma no puede vender. 1994. Ellos no vendieron sus billetes. Hay alguien más implicado. Trae los billetes. Eso es todo. Los billetes están en el tuétano. ¿Cómo puedo ir allí rápido? Estos raíles ya están ahí. Bueno, gracias por la ayuda. La puerta se abre. La puerta se cierra. Esto no ayuda. Vale, vamos a ir primero aquí. Vale. ¿Hay algo más que me tengas que decir? Bueno, gracias por la ayuda. La puerta se abre. La puerta se cierra. Esto no ayuda. Vale. Vamos a ver, guardar partida. ¡Ojo, eh! Mira todo lo que hemos ido avanzando hoy. Pam, 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 pam. Parece que estamos en el último acto, ¿no? Las vías de tren que entran en la calavera. La torre de Chichen Itza. Y este de aquí que es como una plaza de toros o un gran bol. Vale, vamos a ver.
Tengo una horita para pasármelo hoy. Va a ser que no. Entonces, seguiremos mañana. Una pregunta, Edu. ¿Te acuerdas el último día que me pasé? Que estabas por la zona esa de Domino. Había una especie de puerta que tenías que abrir girando unas cosas amarillas y usando la guadaña, ¿correcto? ¿Me costó mucho? No, la verdad es que no. Lo primero que he hecho ha sido usar el martillo percutor ese o el destroza todo con la bisagra. Lo he intentado primero con la rueda. Después he visto que había la maneta a un lado y después he visto que habían las bisagras en el otro. Lo he intentado con las bisagras, me las he cargado y entonces he visto que había un mecanismo. Dos veces he intentado girar el mecanismo que quedase desbloqueado y después abrir la puerta y las dos veces se ha jodido el sistema. Entonces a la tercera he dicho, ahí tengo que meterle algo y he metido la guadaña. Y ha sido muy rápido. Sí, después miras el directo, ya verás. ¿Por qué? ¿Te costó mucho, tío, o qué? Ah, mira, aquí es donde está el otro. Eso es lo de la imagen del final. Espérate, la imagen del final es esto de aquí. ¿Veis esto de aquí? Yo, en esa parte del fin del mundo, también me recostó a mí. Yo estaba bastante cansadete en ese directo y lo que es girar las cosas amarillas y que estén en la situación correcta, no sabes lo que pone un pelín. No, fue muy fácil. A ver, Chepito. Oye, ¿cómo es que estás libre? Yo nací libre, sopilote. Nadie me dio ningún billete, así que nadie me lo puede quitar. ¿Y entonces qué haces merodeando por aquí? Intentando desenredarme un poco. Todos estos años dando vueltas en una dirección. Tengo que equilibrar mi vida en este mundo antes de ir al siguiente, ya sabes. Así estará bien. Adiós, Chepito. ¡Feliz viaje, capitán! Y gracias por devolverme justo en la bebida. La lucecita del mar, voy a dejarla brillar. La lucecita del mar, voy a dejarla brillar. La lucecita del mar, voy a dejarla brillar. Brillar y brillar, brillar y brillar, brillar y brillar. Esconderla a las algas. Tendrá un tren. No, voy a dejarla brillar. Esconderla a las algas, no. Este símbolo es el del juego. No sé qué tengo que hacer aquí. ¡Wow! Este mural tiene todo lo que no pusimos en los catálogos. No necesito mapa ahora. Ya estoy aquí. ¡Chepito, espérame! Yo podría hacerlo. Podría salir caminando de este mundo sin mirar atrás, pero no puedo. No puedo hacerlo. No pienso irme sin la gente a la que prometí salvar. Grande, Manny. Grande. ¿Aquí qué hay? Déjame ver. Ítems. ¡Ah, tengo la taza! Oh. A ver, ¿qué poner? Es la jarra que le di a Bruno y está llena de espuma de embalar. Está llena de espuma de embalar que, según parece, me puede servir para tomarle la forma a algo. ¿Puede ser? ¿Y este de Glotis? ¿Qué se sabe de él, tío? Ha caído y ya no sé nada. Mirando el fondo. Wow. Este mural tiene todo lo que no pusimos en los catálogos. Aquí. Salgamos.
Ya me está entrando la nostalgia. ¿Por qué? ¿Está a punto de acabarse o qué? No, por aquí no puedo ir. Vamos a hablar. Una puerta bueno, se abre, otra se cierra, la ¿no? La puerta se abre. Esto no ayuda. Hay algo que no me permitirá entrar ahí. Es decir, yo, el guardián de la puerta. Tengo que ir a por mis amigos. Tienes que ir a por tus amigos. Sus billetes. Ya lo sé. Hay algo que no me... Es decir, el guard... Solo tengo estas dos cosas, ¿no? No. Ese no es sitio de poner una jarra. ¿Y dónde narices quieres que ponga la puñetera jarra, tío? Ese no es sitio de poner una jarra. ¿Dónde puedo poner la jarra? Ese no es sitio de poner una jarra. Ese no es sitio de poner una jarra. ¿Fuiste tú quien hizo que ese interruptor apuntara hacia abajo? El tren viviente hace lo que hace. Y me quedé un pelín pillado un ratete. Mejor no lo recojo. Controlar ese interruptor está más allá de mis poderes. ¿Y si uso la guadaña? No cabe. Vale. ¿Y estas escaleras van a algún sitio? Y por el otro lado, a ver, Glotis ha caído. Últimamente fui visitado por un pájaro con cabeza de humano. ¿Conoces a ese pájaro, Manuel Calavera? No tengo el placer. ¿Cómo sabes mi...? Él te conocía y te dejó esta nota. ¿En serio que todo este puto rato tenías una nota para mí y no me la has leído? Sé lo que pretendes. He estado observándote. Quédate ahí. Voy a hacerte brotar yo mismo. Sinceramente, Héctor Le Mans. ¡Híjole! Pensemos. ¿Para qué me puede servir? A ver. ¿Esto aquí qué es? Ojo que esto... ¡Madre mía! ¡Oh, gran demonio roedor! ¡Glotis! Escucha el nombre del más grande. ¡Glotis! ¿Qué pasa? No habrá muerto. ¿Hace cuántos días que no funciona este gran demonio? Pues llevamos meses caminando. ¿Meses? ¿Meses? ¡Oh, entonces el noble habrá muerto! Pero... Mini Glotis. Sí, es verdad. ¿Qué le pasa? ¿Conoces el único propósito, la única habilidad, el único deseo de este humilde espíritu? Sí, no. Pero llevamos tanto tiempo lejos de los coches y de la civilización. ¿Por qué? ¿Por qué se marchó de casa? Yo le despedí y entonces yo necesitaba a alguien que me llevara. Oh, Glotis, ¿pero qué te he hecho? ¿Puedes curarle? Su espíritu ha caído tan bajo que la conducción normal no le curaría a tiempo. Necesita ir más deprisa. Al tren. ¡Más rápido! Al tren que lo vamos a hacer. ¿Tienes algún vehículo aquí que pudiéramos utilizar para revivirle? Solo los camiones que entregan a las almas. Pero son lentos. ¡Tan lentos! ¿Y quiénes sois vosotros, chicos? ¡Somos mecánicos! ¡Igual que él! Pero nunca habíamos visto a uno de los de nuestra clase tan... ¡Tan grande! Voy a ver lo que puedo hacer. ¡Vuelve pronto! Porque no le queda mucho tiempo. Vale. ¿Cómo no me di cuenta que le pasaba esto a Glotis? Merche, tenemos que volver al tuétano a por los billetes. ¿Sombra rara? Oh, Glotis. ¿Góndolas? Sabía que teníamos que haber revisado este lado de la montaña antes de subir.
¿Será que Glotis hizo una escabechilla el primer año en Rubacaba y ha tenido descendencia? ¡Ay! Ese Glotis marranete. Qué raro. Tienen las mismas cajas de herramientas que Glotis. Qué raro. Guardan sus herramientas justo igual que Glotis. Qué raro. Tienen las mismas cajas de herramientas que Glotis. Qué raro. Guardan sus herramientas justo igual que Glotis. Está bien saber que aquí en el fin del mundo reciclan el petróleo. Mis articulaciones no necesitan grasa. Ese no es sitio de poner una jarra. Vamos a ver aquí qué hay. Vamos a coger cositas. Esto me lo pido, ¿o no? Odio que la gente deje sus jarras sucias en la sala de descanso. Vale. Ahí puedo meter algo. Está lleno de trapos. Pues coge trapos. Siempre viene bien tener un trapo limpio cerca. Exacto. Aquí hay una nota. Vamos a ver qué pone. No estoy de humor para limpiar el polvo. Di hola, señor trapo. Hola, señor trapo. Tu madre no trabaja aquí. Como nadie ha escuchado mi último aviso de mantener limpio este frigorífico, me temo que tendré que cerrarlo hasta que algunos crezcáis. Firmado, el Departamento de Instalaciones. A ver, chicos, 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 chicos. No guarden. ¿Hay algo más aquí? Está lleno de trapos. ¿Puedo coger más? Ya tengo un trapo y no sé qué hacer con él. Esto voy a ponerlo aquí. Vamos a provocar un incendio. La felicidad es efímera. No estoy de humor para limpiar el polvo. Vale. ¿Qué pasa, Ragnarok? ¿Fiera, monstruo, crack? ¿Qué te Venga, cuentas? No tenga ninguna jarra que colgar. No sé qué tengo que hacer aquí, tío. Ya tengo una jarra y bastante bonita, me gustaría añadir. Ya tengo una jarra y bastante bonita, me gustaría añadir. A ver, veamos. Recién llegado a casa, ¿qué? ¿Te vas a poner a arrancar directo ahora, qué? ¿O tú vas más tarde? Creo que eso solo subiría el volumen de la alarma. Creo que eso solo subiría el volumen de la alarma. ¿Has comido ya? Las 4. Sí, ya va siendo hora, ¿eh? Toma. Frota su frente con esto. ¡Necesita volar! No estar seco. Lo siento. Es un bonito trapo. Vuela, Glotis. Vuela, Glotis. Vuela, vuela. A ver. Pensemos. El ataúd este. Aquí dentro hay espuma de embalaje con la forma de Bruno. ¿Y para qué me puede servir que haya espuma de embalaje
Aquí dentro hay espuma de embalaje con la forma de Bruno. La forma de Bruno. ¿Hola? Uf, están vacíos. Están vacíos. Cerrada. Seguro que para que no entre el Yeti. Vamos a hablar con el viejo. A ver si nos puede decir algo de Glotis. Pero vamos a guardar. Se me ha ocurrido una cosita, chicos. Se me ha ocurrido una cosita. ¿Puedo mojar aquí? El trapo este. Primero esto. ¿Puedo usarlo aquí? No. Trapo de agua tampoco. Es la jarra que le di a Bruno y está llena de espuma de embalar. No, evidentemente está. Lo que había pensado en mi cabeza no funciona. A ver qué dice. Tienes tu navegador abierto en Twitch, se te escucha doble. No jodas. Pues anda, buenas horas me lo habéis dicho. A ver un segundo. A ver. No. A priori no lo tengo abierto. A ver. Hola. ¿Puede ser que lo tengas tú abierto en dos? Hola. A ver. En la app de lo... de los... Ostras, pues me acabas de dejar todo loco. A priori no tengo nada. Este, ¿no? Sí, es este. Raro. El resto, ¿cómo me oís, chicos? Déjame. Por si acaso. Estoy bajando aún más. Bueno, vamos viendo. Me mantienes informado, Rox. Vale. No. Vamos a darle primero esto. Ah, esto. Conforme... Creo que no debería hablar de esto con nadie. Vale. Sé lo que pretendes. He estado observándote. Quédate ahí. Voy a hacerte brotar yo mismo. Sinceramente, Héctor Le Mans. ¿Nada? No estoy de humor para limpiar el polvo. Nada. Ese no es sitio de poner una jarra. Sería la app, va bien ya. Vale, guay. Era raro, porque sí que puede ser, que alguna vez me deje algo abierto, pero no me suena. Si después de una hora y media no me dicen nada, pues te afeito las rastas, cabrón. ¿Cómo no me dicen nada? No, sabía que no podía ser eso de ahí. Tú te me lo habría dicho. Aquí no hay nada. Ya. A ver, aquí. Voy a intentar usar el trapo aquí. No sé para qué me puede servir.
tapo con esto que parece ser líquido. Bien, bien. Espero que esto no manche mi bolsillo. ¿Y ahora qué es esto? Es un trapo aceitoso que he hecho para mí mismo. Un trapo aceitoso. Un trapo aceitoso. Voy a probarlo con Manny. A no ser... No. A ver, trapo aceitoso. Aquí, colega, huele esto. Oh, qué bueno. Bien, bien. Recuerda bien. Dejar algunos de estos en mi tumba. De acuerdo, Manny. ¿Eh? Aquí, colega, huele esto. Oh, qué bueno. Recuerda dejar algunos de estos en mi tumba. De acuerdo, Manny. A ver, ¿y si uso la taza? La taza con esto, no creo, ¿no? Ese no es sitio de poner una jarra. Claro, ¿cómo se me ocurre a mí poner una jarra aquí? Ese no es sitio de poner una jarra. Dios me libre. Ese no es sitio de poner una jarra. Déjanos en paz con lo de tu medicina mortal. ¡Ojo! Aceite con la tostadora. Igual ahora puedo provocar un incendio. No sé para qué puede servir provocar un incendio, pero vamos a verlo. ¡No, otra vez no! ¡Es que no aprenderán nunca! Fue ese pequeñajo, le he visto. ¡Ah! Y él lo negó la última vez. Siempre viene bien tener un trapo limpio cerca. Espero que esto no manche mi bolsillo. Ya engrasaré eso cuando Glotis esté bien. Ya engrasaré eso cuando Glotis esté bien. Ya engrasaré eso cuando Glotis esté bien. Creo que no debería hablar de esto con nadie. Odio que la gente deje sus jarras sucias en la sala de descanso. Pero entonces, ¿dónde harían los mecánicos sus tostadas? Vale, volvamos a poner el trapo. Ahora que he puesto la taza ahí al lado. A ver, pensemos. Ahora han venido dos. ¿Qué había? Algo tan potente que podría accionar un cohete. Vale. Si tuviéramos más. Mira, Dios. Podía darte un par de camiones si te interesa. Te lanzamos ahora como una flecha. Que taladres el corazón del viento y que bebas la sangre del vuelo.
La velocidad es el alimento del gran Glotis. La velocidad que da la vida. Vuelve con nosotros algún día. Ojo, Vale. Nosotros vamos aquí también, ¿eh? Perfecto. Sí, sí, está raro. Está raro de cojones el juego. Ragnarok. ¿Seguro que esta cosa se mantendrá unida? Al menos gran parte del viaje. Mira, ya estamos en Rubacaba. Money, ¡eh, amigo! ¡Bien! ¡Money, tengo miedo! Y Manny está empujándolo, ¿no? Bien. Ese Manny bueno. ¿Rubalcaba? No, no ha dicho Rubalcaba. ¡Qué ciudad! ¿Recuerdas aquellos gloriosos días, Manny? No puedo. Perdería el barco. Salvo quizá nuestro viejo coche. A ver qué dice. ¡Dios mío! ¡Ella ha estado! Aquí atrapado. No había ido. ¿Por quién? Por Domino. ¿Quién? Domino. A ver, ¿qué dice? ¿Recuerdas al principio del juego con la máquina de mensajes que la atascas con el material de embalaje y luego vos quieres usar un extintor? El demonio del ojo ese te dice que si los juntas podría explotar todo. Cierto, es verdad. Bien, Tute, bien. Cierto, cierto, buah. Porque lo has dicho, que si no... Vale, aquí hay un demonio, hay un de esto. A ver qué puedo hacer aquí. Déjame ver qué tengo. Guadaña. Sé lo que pretendes. He estado observándote. Quédate ahí. Voy a hacerte brotar yo mismo. Sinceramente, Héctor Le Mans. Vale. Déjame guardar. Que iba a accionar eso. También yo soy la Po. Vamos a ver, guarda. Bueno, hemos avanzado un poquito. No creo que lo acabemos hoy, ¿eh? Pero mañana sí. No pienso poner el pie ahí abajo. El más mínimo golpe tiraría las fichas. No creo que mis manos sean tan firmes como para eso. No temas. Creo que Domino se dejó su tarjeta de llamadas. ¿Pero cómo? Si yo le vi hecho añicos. Debe haberlo hecho durante su último viaje por la ciudad. O que me sea el teléfono porque me crasheó el PC justo cuando me estabas leyendo. Ah, pues te decía que sí, que tenías razón, tío. Que se me había pasado por completo esa parte de la historia. Pero que sí. Está cerrado, pero de todos modos ahí arriba no hay nada. Lleva el muelle de arriba, pero no hay nada atracado ahora. ¿Eh? Vamos a ver. Aquí. Vamos a repasarlo todo. A ver, el capitán este. Manuel Calavera. Presente. ¿Qué le ha pasado al Limbo? Velasco, siento decírtelo, pero ella se tiró a por la Perla. Pero encontramos un barco nuevo, el SS La Mancha, y conseguimos... ¿En La Mancha? Mi viejo cubo oxidado. ¿Dónde está? Pues lo cambiamos en Puerto Zapato por perros de tiro. Eso es el colmo. Me largo de esta ciudad llena de gentuza. Pero... Gracias por encontrar a mi chica, Manny. Puerto Zapato, allá voy. ¿Ciudad de gentuza? ¿Cuál podemos pillar esto aquí? ¿Era un teléfono esto? A lo mejor termino esto para él. ¿Qué es? Me lo bebería, pero fácil que el SS Lumbago se me atragante. ¡Ah, era el barco! El barco de... Sí. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? ¿Y esto? Está cerrado. Está cerrado. Mejor no lo recojo.
Está todo conectado al final. Sí, sí, ya veo ya. Vamos a ver aquí el Blue Casket. La cocina, a ver si hay algo. Espérate, primero vamos a ver si hay alguien. Aquí antes no me dejaba salir y veo que ahora tampoco. Vale. Un barril. Este barril, como lo vea Manny, va a flipar. Me gustaría, pero odio beber gelatina directamente a morro. No quiero herniarme. Chupito de ataúd, 1, 2, 3. Solo verter, enfriar y servir. No voy a comer en platos sucios y no voy a lavarlos. No quiero sonar a capitalista opresor, pero ahora tengo gente que hace eso por mí. No me lo puedo llevar. Calavera, ¿qué haces vos acá? A la Argentina, ¿viste? Oí que hiciste pun en zapato, papaito. Héctor Le Mans lo intentó y falló. Ahora me toca a mí. Me voy al tuétano a sacarle de la circulación. Manny, este sitio ha cambiado. No sabes a dónde te están metiendo. Será mejor que me vaya con vos. Dame un minuto para prepararme. Vale, pero si oyes una explosión, significa que el viaje se ha cancelado. Vale, vámonos por patas. A ver. ¿Vamos a hacer un chiste? Pero no puedo hacerlo sin público. Vamos a ver el sindicato de las abejas. Sogo diciendo, son españoles, imitando a argentinos. Ya te entendí, el sogo era el sí. Probablemente sean españoles imitando a argentinos. El refachero. No hay nada. Abajo. Oh, Lola. Oh, Lola. Che, Lola. Concha la Lola. La Lola. No tengo certezas, pero tampoco dudas. Ahora te he perdido, tío. ¿De qué? Ah, de lo de que el acento de español argentino. Ya. Está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? Está cerrado. Vale, vamos a ver el barco. Tras 2 años esperarías que al menos hubiera puesto los botes salvavidas del SS Lumbago. Nada. La daña, la carta. O sea, si no puedo subir... ¿Puedo ir por detrás? ¿Por aquí? Parece que los de mantenimiento se han relajado bastante por aquí. Vale, o sea, parte del mapa ya no es accesible. Vamos a ver aquí, donde los tatuajes. Con lo que son españoles imitando mi acento, claro. ¡Che, boludo! Yo soy recontra fachero, soy recontra argentino, ¿viste? Fachero, no sé si lo dicen los argentinos o los mexicanos. Creo que son los argentinos. Pues teníamos a Chimi. ¡Chimi, te extrañamos! Bueno, no te extrañamos. ¡Estudia, campeón! Vuelve cuando hayas acabado de estudiar. A ver, ¿qué es esto?
Creo que son carpetas de diseños de tatuajes. Llevan una etiqueta que dice náutico y bonito. Y una tercera que solo dice anclamanía. No quiero despertar a Toto. No lo despiertes, cógelo simplemente. A tu madre le va a encantar. No quiero despertar a Toto. Está bien grabado. A tu madre le va a encantar. No hay nada, tío. Oh, hay algo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, tío, lo que has pillado? Nitrógeno líquido. No usar sobre hueso. Vale, pues lo tenemos que usar encima de un hueso. ¡Quieto! No quiero despertar a Toto. Creo que son carpetas de diseños de tatuajes. Llevan una etiqueta que dice náutico y bonito. Y una tercera que solo dice anclamanía. Me pregunto si Inés se habrá calmado ya. Hola, ¿operadora? Sí, soy yo, Manny. Solo pasaba por aquí y... ¡Yo soy un artista! No, no se ha calmado. Sigue enfadada. A ver... El color cuesta más. Hay mucho hueso, ¿eh? No creo que haya nada aquí dentro. Sería mejor guardarlo. No creo que haya nada aquí dentro. Sería... No creo que haya nada aquí dentro. Una vez de campamento dormí junto a alguien que roncaba así. No es bonito. A tu madre le va a encantar. Toto está cansadito. No, no quiero molestar su sueño. No quiero despertar a Toto. Eso es un viejo frigorífico. Deja de moverte. Toto, tío. Oh, Toto está cansadito. No, no quiero molestar su sueño. Oh, el color Toto está cansadito. Creo que son carpetas de diseños de tatuajes. No, abajo no. Me equivoqué. Boludo. Sueña que hace tatuajes, sí, es un profesional. Vale. Tengo el maletín ese que dice no poner encima de huesos. El potecito. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero hacer eso. Me lo bebería, pero fácil que el SS lumbago se me atragante. Nitrógeno líquido. No usar sobre hueso. Simplemente se evaporaría. Para la gelatina. Nitrógeno líquido para la gelatina. La vamos a convertir dura. ¿Para qué me va a servir que la gelatina se vuelva dura? Las cosas duras... mejor que las blandas. If you know what I mean. Unas gotitas de nitrógeno líquido. Todo este rato os he estado esperando que reinicie el PC. El nitrógeno líquido. No creo que haya nada aquí dentro. Sería mejor guardarlo. ¿Qué lo puedo guardar, tío? No creo que haya nada aquí dentro. Sería mejor guardarlo.
justo lo que necesitaba el diorama de lumbago, falsa agua de océano. Me lo bebería, pero fácil que el SS lumbago se me atragante. ¿What? Justo lo que necesitaba el diorama de lumbago, falsa agua de océano. Falsa agua de océano. ¿Qué tal, Selfirat? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Pero el pantallazo azul, Tute, ¿a qué se debe? ¿Temperatura? Esto sigue cerrado, ¿no? Está cerrado. El único sitio donde puede haber... Poca cosa, ¿y tú qué tal? Bien. Tampoco es que haya mucha cosa. Bueno, de hecho hay muchísima cosa, lo que pasa es que ya os lo iré contando los próximos días / semanas. Varias cosas entre manos. Cuando salió me saltó ese error de... Pues sí, cuando hace esto mejor dejarlo descansar. La verdad es que no quiero hacer eso. Pero es gelatina, enganchar las piezas, tío. La verdad es que no quiero hacer eso. Me lo bebería, pero fácil que el SS lumbago se me atragante. ¿Y si se lo doy a este? ¿Qué es eso? Es... limonada de lumbago. Pruébala. ¡Qué cabrón! Un refrescante aperitivo. ¡Sí, señor! ¡No está tan mal! Hola. ¡Dime dónde has conseguido eso ahora mismo! En la cocina de Olivia. ¡Lubagú! ¡Lubagú! ¡Yabadabadú! Vale, con no copyright. Prisa. No te preocupes, no me llevará mucho tiempo. Mi estómago ya no se estira como antes. Glotis. Vale. Glotis la está pasando canutas. Ya le he revuelto el estómago bastante. Simplemente se evaporaría. Me va a pegar una potada por encima de la cabeza. Creo que no debería hablar de esto con nadie. No pienso poner el pie ahí abajo. El más mínimo golpe tiraría las fichas. No quiero estropear la hoja. A ver, háblame. Háblame con Glotis. Glotis, ¿cómo te encuentras, cariño? ¿Y qué es esa cosa en la que empaqueta jamón enlatado? ¡Qué cabrón! Bien hecho, amigo mío. ¿No tendrías un caramelo de menta contra el mal aliento? Venga, vamos a ver aquí. Se habrá quedado todo enganchado. No creo que mis manos sean tan firmes como para eso. De verdad que no pienso meter mi mano ahí dentro. No se está haciendo gel. ¡No puedo hacer gel ahora! Está muy bien y calentito en mi barriga. Vamos a enfriarlo. Ojalá tuviéramos...
Nitrógeno líquido. Oye, buena idea. Seguro que puedo mantenerlo abajo ahora que está frío. Primero déjame cruzar, ¿vale? Buena, Pablo. Buenas, ¿qué tal, crack? Esto. Espérate, primero déjame coger la dinamita. Pues, allá voy. Bien, bien. Héctor se está haciendo con el control de la ciudad. No tuvo mucha resistencia. Solo hay un pequeño grupo que se opone a él y vive fuera de la ciudad. ¿Por ejemplo aquí? Ojalá no le hagan daño a Glotis. Eso muestra lo que sabes de este grupo. Su líder es un gran hombre que... Limón. María Calavera, nos volvemos a ver. Así que ya tienes lo que buscabas. Qué suerte llegar ahora, justo cuando nosotros también estamos a punto de conseguir el éxito. Nuestro ejército ha crecido y en estos momentos nuestros agentes están en el laboratorio de armas de Le Mans a punto de encerrar al enemigo en su guarida. No podría haberlo hecho sin ti. ¡Trampa! ¡Era una trampa! ¡Atrás! ¡Solo se puede hacer esto! Gracias, señor. Me ha salvado. Pero además, me ha permitido seguir sirviendo al movimiento. ¿Qué has dicho de una trampa? Héctor descubrió a nuestro agente en su laboratorio. ¡No! Ok. ¡Idiota! Tu nuevo ayudante es un espía. ¿No has oído hablar de comprobación de fondo? ¿Qué? Ya te lo explicaré. Tendré que hacerme cargo yo de estos asuntos. Llévame contigo. Llevo años deseando poder servir a la causa. Séfame contigo. Vale. Pues aquí hay varias cositas con las que puedo interactuar. Pero como en 3 minutitos ya iba a cerrar directo, creo que ahora es muy buen momento para dejarlo. Vamos a ver. Vamos a guardarlo aquí. Y vamos a ver dónde estamos. Uf, yo creo que ya mañana lo ventilamos, ¿eh? Uf, y si no es mañana, pasado mañana. Sí. Sí, esto de aquí ya nos queda nada. Si lo haces todo medio rápido o así, te queda como una hora. Perfecto. Perfecto. Pues nada, mañana es miércoles, 2:30 otra vez, hasta las... Depende si mi hija tiene que estudiar o no. Veremos si será entre las 5 o las 6. Espero que sea hasta las 6. Pero bueno, va a depender de mi mujer. ¿Y qué vamos a hacer sin Green Fandango? Pues no lo sé. No sé, Pablo. Ahora precisamente iba a ver con quién os puedo dejar. Con qué buena persona está jugando ahora. Vamos a ver con quién os puedo dejar. A ver, tengo mucha gente que está conectada. Vale. Los Tark. ¿Pero cuántos tengo a los Tark? ¿Qué pasa? ¿Que lo están regalando? ¿Qué? ¡Es un free to play! Que ya lo sabía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas tengo jugando a los Tark ahora mismo, ¿eh? A las
4:44 de la tarde. Putos viciados. Yo estoy en la cola para los Stark. Otro. A ver a quién. No, es que no quiero pasaros con alguien que esté haciendo un Lost Ark ahora mismo. A ver con quién os puedo dejar. Con Marmaniu, que hace un rato nos ha venido a visitar y está jugando a Plague Tale, un juego que pinta muy bien y que también tengo porque lo regaló Epic Games y me gustaría jugarlo. Te revisaste tú al juego. Me lo tengo que mirar, ¿eh? No quiero... Es que ahora justo acabo de iniciar un proyecto en mi vida que me saca muchas horas del día, ¿eh? Entonces... No sé. A ver cómo está... A ver, es como todos los MMO, pero no sé. El hecho de que es español y el combate me parece bastante satisfactorio. Está todo el mundo jugando ese juego. Sí, ya lo he visto. Igual lo pruebo para ver qué tal. Servidor Way, me han dicho. Si entro, que me meta el Way. Así que nada. Chicos, nos vemos mañana, 2:30 aproximadamente. Os dejo con Marmaniu, que está jugando el juego A Plague Tale Innocence, que lo podéis encontrar en Epic Games, los que ya lo... Bueno, os lo dieron gratis. Los de Epic, y si no, pues ya sabéis que lo podéis comprar en las tiendas habituales. Así que nos vemos mañana. ¡Chao!